La enfermera María Andrea Ventura Cawich, quien desde el inicio de la pandemia está laborando en el área COVID del Hospital Dr. Agustín Oram, se convirtió en la primera trabajadora del sector salud en Yucatán que presta sus servicios en estos lugares en recibir la vacuna contra el coronavirus, procedimiento que constató el gobernador Mauricio Vila en el marco del inicio simultáneo de la estrategia de vacunación en este y otros 15 hospitales. Es una esperanza y yo suplico y ruego a la población que por favor, cuando le llegue a tocar a ellos, que no lo duden y que se pongan en las manos de los médicos para que les apliquen la vacuna. De igual manera, su compañero Pedro Pablo Chelya ha permanecido al frente de la lucha contra el coronavirus desde principios de los casos y únicamente se ausentó al resultar contagiado por el virus. Y una vez recuperado, regresó al servicio de salud. Personal de salud agradece este gesto de nuestro representante, nuestro gobernador, de que está haciendo un esfuerzo tremendo por proporcionarnos ahora sí nuestras armas de trabajo y sobre todo la protección que necesitamos como personal de salud. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.